A vosotros, hermanos y amigos, transmite el Pastor Gamaliel desde Mexicali, Baja California, México, en el recorrido del Apocalipsis, y ahora quiero hablarles de Apocalipsis 1, 10. Leo desde el 9. Saludos, hermana Zuli bienvenida. Yo, Juan, vuestro hermano, y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla de que es llamada de Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo fui en el espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, "Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves." y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso y a Esmirna y a Pérgamo y a Teatira y a Sardis y a Filadelfia y a la Odisea. Bueno, hermanos, antes de entrar en el, en la, en el tema que hoy nos ocupa, yo fui en el Espíritu en el Día del Señor, es un tema muy bonito, muy precioso. Quiero saludar a nuestros seguidores de YouTube que hacen buenas preguntas en el anterior video. Yo dije que la segunda venida gloriosa manifiesta está por todo el Apocalipsis, pero que no estaba el rapto antes de la tribulación en el Apocalipsis. Y el señor, el hermano Emilio Fernández me hace una pregunta y fíjense que él dice que no debemos pelearnos y aborrecernos unos a otros porque creemos en el arrebatamiento, dice antes de la segunda venida o antes de la gran tribulación, y otros creen como yo que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Y claro, Emilio Fernández, te agradezco tu comentario, estoy de acuerdo contigo, no es motivo de condenar a nadie ni de pelearse con nadie. Yo solamente estoy exponiendo como, como creo en la escritura. Y si algún hermano cree en el rapto antes de la tribulación, bueno, que lo demuestre con las escrituras y eso es todo. No hay ningún problema, ¿no? Eh, pero aparte de ese comentario con el cual estoy de acuerdo, el hermano Emilio Fernández hizo un comentario muy interesante. Y te lo leo abajo. Porque yo les decía que. En el libro del Apocalipsis dice, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Y morir en el Señor es morir en Cristo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la Biblia. Entonces, pero esto está a la mitad del Apocalipsis. Entonces, yo citaba Apocalipsis 7:14, estos son los que han salido de la gran tribulación. Y han lavado sus ropas en la sangre del cordero. Y decía que todos los que son iglesia, por supuesto, son lavados con la sangre del cordero. Y es la iglesia. Pero él, él hace este comentario. Dice, hola, en Apocalipsis 7:14, estos son los que han salido. No dice, han pasado por la gran tribulación. Salirse es estar dentro y escapar. Fíjese qué curioso interpreta él. Entonces yo le pongo. Le digo, saludos, Emilio, checa las demás versiones de la Biblia. Le pongo la LBA que dice, y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han, los que vienen de la gran tribulación y han lavado su, sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La versión Reina Valera, estos son los que han salido y yo interpreto, por supuesto, que si han salido es porque estaban dentro, ¿no? Pero él lo toma como escapar. Pero la L LBL, A dice: Estos son los que vienen de la gran tribulación. Está más claro todavía. La Dios habla hoy, dice, tú lo sabes, Señor. Le contesté y él me dijo: Estos son los que han pasado por la gran tribulación. Dios habla hoy, es todavía mucho más claro. Han pasado por la gran tribulación, los que han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del cordero. Finalmente, le puse la versión NBLA y le respondí, Señor mío, usted lo sabe. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación. No cabe duda que atravesaron la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han blanqueado en la sangre del cordero. Le di otra versión, la NB. No, señor, respondí, dímelo. Estos son los que pasaron por la gran tribulación. Me dijo, su ropa está blanca porque la lavaron y la blanquearon con la sangre del cordero. Yo quiero darles un, un consejo a todos. No se dejen llevar por un adjetivo. Por un verbo que parece decir algo, chequen todas las versiones de la Biblia para que su argumento sea sólido. Él me responde, ¿no? Ya cuando le aclaré, hermano, ¿y cuál Biblia dice la palabra justa? Porque hay diferencia de verbos. Yo leo la Reina Valera 60, le pregunto, hermano, entonces, lo que predicaba el evangelista Gigi Ávila sobre el arrebatamiento no era verdad o estaba equivocado. Bueno, ya lo de Gigi Ávila es otra cosa. A mí me interesa lo que dice la Biblia. Y cuál Biblia está mal, no? Todas dicen lo mismo. El hecho de que la versión Reina Valera diga estos son los que han salido no implica que se escaparon de no pasar, porque las demás versiones dicen son los que han pasado, los que atravesaron, los que vienen. Cuando tú consultas todas las versiones de la Biblia se aclaran las dudas, tú no puedes hacer doctrina de un adjetivo dudoso de una sola Biblia. Bueno, ese, eso te lo recomiendo que lo hagas, ¿no? Agradezco los comentarios, hermanos, y no estamos aquí para avergonzar a nadie, sino para aprender juntos. Bueno, quiero explicarles ahora a todos ustedes, y perdonen lo bajito del volumen, porque ya me reclamaron que no se oye como antes, es que se me cayó el... El celular ahora en el ayer el domingo y se me quebró el conector Apple Y a ver vamos a ver si algún hermano de Estados Unidos ahorita me compra uno para no estar batallando ustedes que tienen dólares billetes porque está caro y ahorita no tengo para comprarlo eh, Mándenme un inbox Son 25 dólares que son para ustedes hermano Es más René nomás pasa la tarjeta así miren para que se oiga mejor las emisiones. ¿no? Eh, bueno, así que perdonen el volumen. No, no, no tengo micrófono ahorita porque se me quebró el conector. Y no hay. no lo encuentro en Mexicali. Hay que mandarlo a pedir. Dice Apocalipsis 1 9. Te lo leo. Yo, Juan, vuestro hermano. Y participante en la tribulación. Y en el reino. Y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla que es llamada Patmos. Pero se escucha bien, perfecto. Es que algunos me dicen que no, que le suba. Si así se escucha bien, así le dejamos. Estaba en la isla que es llamada Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Escuche bien. Yo fui en el espíritu. En el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: a Éfeso y a Esmirna, y a Pérgamo, y a Teatira, y a Sardis y a Filadelfia. Y a la odisea juan está describiendo en el verso 10 la forma profética como recibe la visión de apocalipsis porque la visión de apocalipsis hermanos es una visión especial mira en la biblia vas a encontrar diferentes formas como dios daba su palabra. Claro, esto solamente lo conocen los profetas, esta experiencia es de los profetas. Eh, la Biblia dice, por ejemplo, que Juan era profeta, en el mismo libro lo dice. Fíjate que cuando la Biblia dice, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, la tendencia es a creer que hay apóstoles y profetas aparte. La verdad es que Juan era apóstol, pero también era profeta, y de hecho la revelación que Jesucristo le da lo pone como el último profeta de la Biblia. Eh, Pedro también profetizó. Pablo también profetizó, de tal manera que la mayoría de apóstoles también eran profetas. Cuando el Juan se quiere inclinar a adorar al ángel que le mostraba estas cosas, le dice, "No lo hagas. Yo también soy conciervo tuyo y de tus hermanos los profetas." Ahí le está diciendo literalmente que él pertenece al gremio de los profetas. También le dice en otra ocasión, en la misma visión del Apocalipsis, le dice, es necesario que otra vez profetices a pueblos, naciones y lenguas. De manera que Juan es profeta. Entonces los profetas tienen estas experiencias. Una experiencia es, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Eso lo puedes leer en Ezequiel capítulo 1. Se descorre el velo. Ese tipo de visión yo la he tenido solamente una vez. Estando acostado en mi casa, junto con mi esposa, se abrió la, el, el, el techo, se, se descorrió y miré una visión muy clara donde estaban varios pastores y y que se cumplió al pie de la letra. Claro que mi esposa que estaba acostada a mi lado, mientras aquello se abrió, yo le estaba describiendo, mi hija, estoy mirando esto, esto y esto y esto, y a su tiempo se cumplió al pie de la letra, porque cuando se abre así, tú miras a las personas y oyes lo que están diciendo, y todo lo que está pasando, te, te ves aquí, pero a la vez te estás viendo en el escenario, ¿no? Otra forma es, vino a mí palabra de Jehová. Eso, pues, muchos lo han experimentado, los que tienen don de profecía o son profetas, eh, les viene la palabra de Jehová. También lo he vivido, hermanos. Una palabra clara, específica, ¿no? Para mí o para otra persona. Mm, esa es otra forma. Otra forma es los sueños, pero los sueños es la revelación de menor nivel. Eh, cuando Dios habla a la persona por medio de sueños, en una, en dos maneras habla a Dios, dice, el sueño de visión nocturna. Todos hemos tenido sueños, hasta Faraón soñó, hasta los impíos pueden tener sueños pero el sueño es la revelación más de menor calidad. por eso los sueños a veces son de dios, a veces no son de dios, a veces son ideas de nosotros, etcétera. ¿No? también hay sueños de dios. ahora, la, la revelación más fuerte o de mayor grado que puede haber es que se te aparezca Jesucristo en persona o un ángel. Eso ya es una una revelación literal de un personaje que hasta llega y te toca, ¿no? Eso yo no lo he vivido. Pero esa revelación Hay otra revelación aparte de esta que se llama ir en el espíritu. Ir en el espíritu a un lugar. Y esa es estas dos últimas fueron las que Juan experimentó. Un viaje en el espíritu. No crean que Juan es el único que experimentó esto. Hay muchos ejemplos en la Biblia, los más conocidos son, por ejemplo, el libro de Ezequiel, acompáñame al libro de Ezequiel, solo para ver esto de que fui en espíritu, porque es la frase que está usando Juan. O sea, el apocalipsis no es un sueño, no es algo que se le abrió y lo empezó a ver, los cielos se abrieron. No, sino que salió de su cuerpo y viajó al futuro. Y también, estando en su cuerpo, en, una, en un, una parte de la visión, se le aparece Jesucristo y lo toca y todo, ¿no? Dice que cayó como muerto. Pero, mira como dice Ezequiel. Capítulo 11. Y el Espíritu me elevó y metióme por la puerta oriental de la casa de Jehová. Es decir que... Sale y el espíritu lo lleva y lo mete al templo, ¿no? El cual mira hacia el oriente y he aquí a la entrada de la puerta veinticinco varones, entre los cuales vi a Nías, hijo de Assur, y a Pelatías, fíjate cómo los mira, los conoce, les, les los describe por nombre, príncipes del pueblo, y díjome, hijo del hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad. Y dan en esta ciudad mal consejo, los cuales dicen, no será tan presto, edifiquemos casas, esta será la caldera y nosotros la carne. Por tanto, profetiza contra ellos, profetiza, hijo del hombre, y cayó sobre mí el espíritu de Jehová, y dije, di, así ha dicho Jehová, ahí está la profecía, pero es que el espíritu lo saca de su cuerpo. Y lo lleva a un lugar donde mira cosas específicas. Esto no es un sueño, esto es una experiencia estando despierto. Mm, podemos leer también en Ezequiel 37, que es la visión de Ezequiel más común o más comúnmente conocida, porque, pues, hasta la cantan, ¿no? El valle de los huesos secos. Dice: Y la mano de Jehová fue sobre mí. Y sacóme en espíritu de Jehová y púsome en medio de un campo que estaba lleno de huesos, e hízome pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran muy muchos sobre la haz del campo y por cierto secos en gran manera. Usted ya conoce la historia: Hijo del hombre, vivirán estos huesos? etcétera, ¿no? Bueno, yo fui en espíritu en el día del Señor. El apocalipsis no es un sueño, el apocalipsis no es una visión, el apocalipsis es Juan que viajó al futuro por espíritu de Dios al día del Señor. Por supuesto que hay gente que cree que el Día del Señor era el sábado o el domingo. No, nunca en la Biblia, nunca en la Biblia se usó la expresión el Día del Señor para hablar del sábado o para hablar del, mucho menos para hablar del domingo. Porque esto del domingo ya es, ya es catolicismo, ¿no? No, el Día del Señor está documentado en el Antiguo Testamento. Y en el nuevo y hay muchas citas, solamente te voy a dar las citas para que tú las estudies porque luego se hace muy largo el estudio. El día del Señor, la frase la tienes que tomar como están las escrituras. Romanos 2:5, 1 Corintios 5:5, 1 Tesalonicenses 5:1 al 8, Judas 1:6 y por supuesto la frase en el mismo libro de Apocalipsis. Apocalipsis 6:17. Y Apocalipsis 16, 14. O sea que el día del Señor en la Biblia es el día que se manifestará el Señor y ese día empieza el reino de Dios. El día del Señor dura mil años y después por toda la eternidad. Es su día cuando se manifestará. Es el día del juicio. Es el día... Del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. El juicio del gran día, y hay muchas maneras de decirlo, ¿no? En la Biblia, pero es el día del Señor. Fíjate que, de que Pablo, el apóstol Pablo, y esto sí hay que leerlo, 2 Corintios 12, él también fue arrebatado. Pero él dice: Bueno, yo subí al tercer cielo, si en el cuerpo no lo sé, si en el espíritu no lo sé, Dios lo sabe. Pero él fue al tercer cielo, al paraíso. Pero mira cómo te dice las dos opciones. Si en el cuerpo no lo sé, si en el espíritu no lo sé, Dios lo sabe. Segunda de Corintios 12. Cierto, no me es conveniente gloriarme, mas vendré a las visiones. Y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y entre paréntesis te dice, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. O sea que está confundido Pablo, ¿no? Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. Quiero que sepas que la, la experiencia de Pablo es similar a la de Juan, aunque la de Juan es más extensa y es más explícita. Porque también Juan fue al paraíso, pero Juan te dice fui en espíritu. Pablo dice, bueno, fue tan fuerte la experiencia que a mí me pareció estar en cuerpo. Pero yo no lo sé, Dios lo sabe. Pero estuvo allí. Pero es indistinto. Es indistinto estar en un lugar en cuerpo o estar en espíritu. Es indistinto porque todo lo ves, todo lo sientes, todo lo vives igual. Yo he tenido dos experiencias de haber sido sacado de mi cuerpo. Dos veces. Ahorita te las voy a contar para, para hacer más emocionante el estudio. ¿no? Pero eh, dice que fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso. Acuérdense que Juan también llegó al paraíso y miró el árbol que está en medio del paraíso. Y de hecho le dice a una de las iglesias al que venciere: Yo le daré a comer del árbol que está en medio del paraíso de Dios. Y te describe el árbol y te describe todo. O sea, el mismo lugar donde fue Pablo, nada no más que Pablo, eh, no le fue dado de Dios explicarnos lo que vio. Pero a Juan sí le dijeron: Escribe en un libro lo que ves. Y envíalo a las siete iglesias. Eh, Juan fue escogido por Jesucristo para ser el último profeta de la Biblia. Para cerrar el canon sagrado. ¿Qué podría yo explicarte más allá de lo que te explicó Juan? ¿Qué podría cualquier otro líder religioso explicarte más allá por experiencias que tuviera? No vayas a creer que yo estoy diciendo aquí que fui arrebatado al tercer cielo, no. Yo fui eh, arrebatado en espíritu a, a ir a visitar a una persona junto con mi esposa. Fuimos los dos en espíritu. A visitar a la, a la nana moncha. Los hermanos de la iglesia ya les he contado. Quizá algunos no lo han oído porque no suelo contar estas cosas. Eh, pero, pero antes de hablarles de la nana moncha o de la visión que tuve de en Tijuana, que yo fui en espíritu también a Tijuana. Eh, antes de contarles eso, quiero, más bien nos interesa <laughs> la experiencia de Juan. La experiencia de Pablo ahí está mencionada de forma muy escueta. Y es lo mismo, ¿no? Pero, eh, Pablo fue tan real su experiencia que dice, bueno, yo pienso que estuve en cuerpo o en espíritu, pues yo no lo sé, Dios lo sabe. Pero Juan dice, no, yo sí, yo sí sé, yo fui en espíritu. Y a mí no me prohibieron hablar, a mí me dijeron todo lo que veas, escríbelo en un libro. Fíjese qué diferencia, ¿no? Pero es que a Juan ya le habían anticipado. A Juan ya le habían anticipado. Juan capítulo 21 Después se manifestó Jesús otra vez a sus discípulos en la mar de Tiberias y manifestóse de esta manera: Estaban juntos Simón Pedro y Tomás, llamado el Dídimo, y Natanael, el que era de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Díseles, Simón, a pescar voy. Dícenle, vamos nosotros también contigo. Fueron y subieron en una barca y aquella noche no cogieron nada. Y venida la mañana Jesús se puso a la ribera, mas los discípulos no entendieron que era Jesús. Y díjoles, mozos, ¿tenéis algo de comer? Respondiéronle, no. Y él les dice, echad la red a la mano derecha del barco y hallaréis. Entonces la echaron y no la podían en ninguna manera sacar por la multitud de peces. Bueno, voy a adelantar, porque el Señor regaña a Pedro la redargulle, tú sabes que te amo. Entonces la última vez le dice en el verso 17, dícele la tercera vez, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Entristecióse Pedro de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y dícele, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Dícele Jesús, apacienta mis ovejas. De cierto, de cierto te digo, cuando eras más mozo te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya fueres viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. O sea, te van a crucificar. ¿Extenderás tus manos es? Vámonos. Y Juan, el comentarista, entendió esto, le dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, dice: Dícele, sígueme. O sea que le profetiza que va a morir. Claro, todos vamos a morir, pero a. a Pedro Apóstol, después de haberlo redargoído, le dice, vas a morir crucificado. Sígueme. Bueno, vas a morir. Volviéndose Pedro, ve a aquel discípulo al cual amaba Jesús, o sea, a Juan, que seguía. Fíjense la escena. Son varios de los discípulos y después de, de pescar y bajarse de la barca, y después de comer, nadie decía nada. Y Jesús redargüe a Pedro y le profetiza sobre su muerte. Y luego le dice: Sígueme, le dice a Pedro: Sígueme, tú, no le dice a los demás. Entonces Pedro, Jesucristo empieza a caminar por la arena. Imagínate tú la, la escena. Y cuando voltea para atrás se da cuenta que ahí viene Juan. Y como Juan no había recibido la orden de seguirlo, pero Juan lo seguía de todos modos, Pedro le dice: Señor, ¿y este qué? Qué interesante, ¿no? Volviéndose Pedro. Ve a aquel discípulo al cual amaba Jesús, que seguía el que también se había recostado sobre su pecho en la cena y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? O sea que voltea y lo ve que ahí viene también. Así que Pedro vio a este, dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? Qué interesante, hermano. Fíjese que esta expresión y este qué podemos interpretarla como diciendo: Si a este no le hablaste, ¿y por qué se dejó venir? Esa es una forma de interpretar. ¿Y este qué? Pero otra forma de interpretar es: Señor, ya me dijiste que yo voy a morir. ¿Y a este qué le va a pasar? ¿Cómo va a morir él? Y esa parece ser la la forma de entenderlo más apropiada según el contexto porque le acaban de decir que él va a morir crucificado y cuando ve que Juan viene atrás por supuesto no lo quiere correr porque Juan es es más Juan es más cercano a Jesús que el mismo Pedro es decir que se recostaba en el pecho le dice señor y este qué es que Pedro era, era bravero, era frentero, como dice el pastor Osvaldo. Está diciendo, pues si yo voy a morir crucificado, dime qué le va a pasar a este. Y luego le dice el Señor, dícele Jesús, si quiero que él, o sea, Juan, quede hasta que yo venga. ¿Qué a ti? ¿O qué te importa a ti? Sígueme tú. Salió entonces este dicho entre los hermanos que aquel discípulo no había de morir. Mas Jesús no le dijo, no morirá, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Este es aquel discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, que si se escribiesen cada una por sí, ni aún en el mundo pienso que cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Bueno. Tal y como sucedió el día de la transfiguración, y eso lo vivió Pedro, Jacobo y Juan, el Señor le dijo a los discípulos, a los doce, hay algunos de los que están aquí, no todos, sino hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que vean... El reino de Dios viniendo con potencia. Bueno, ahí pudieran haber dicho, bueno, estos, estos, estos algunos no van a morir hasta que venga el reino. Sabemos que ellos murieron y el reino no vino. Bueno, pero luego dice, si sigues leyendo, y, y siete días después, son siete o seis. La transfiguración. Bueno, ahorita usted me saca de dudas para no perder el tiempo. Pero seis o siete días después, Jesús toma a Pedro, a Jacobo y a Juan y se transfigura delante de ellos y los mete en una visión donde Jesús está hablando con Elías y Moisés. Y luego se oye la voz de la eterna gloria, este es mi hijo amado, etc. ¿no? Es la visión del reino. Bueno, lo mismo le sucede a Juan que el Señor le promete que no va a morir hasta Juan iba a quedar hasta la segunda venida y Juan quedó hermanos hasta la segunda venida cuando ya era un anciano es expatriado a la isla de Patmos ya en sus últimos días cerca de la muerte pero el Señor le había dicho si yo quiero que él quede hasta que yo venga que a ti Juan está vivo cuando es transportado en el espíritu a la segunda venida del señor o al día del señor cómo lo sacó el señor de su cuerpo y lo llevó al futuro juan no soñó el apocalipsis juan no miró el apocalipsis en, en una visión que los cielos se abrieron juan estuvo presente en espíritu en el día del Señor. Eso solo lo puede hacer el Señor. Te voy a leer en diferentes versiones Apocalipsis 1.10 y dice así. Yo Juan, hermano de ustedes, y partícipe con ustedes en la tribulación y reino en compañía con Jesús, Llegué a estar en la isla que se llama Patmos por hablar acerca de Dios y por dar testimonio de Jesús. Por inspiración, llegué a estar en el día del Señor. Y oí detrás de mí una voz poderosa como la de una trompeta que decía, lo que ves, escríbelo en un rollo. Y envíalo a las siete congregaciones en Éfeso, y en Esmirna, y en Pérgamo, y en Tiatira, y en Sardis, y en Filadelfia, y en la Odisea. Bueno, yo soy el que es, el que ha de venir, el Todopoderoso, ¿no? Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué te importa a ti? A ver, otra versión te voy a leer. Te puedo leer, por ejemplo, la versión... A ver, aquí tenemos dos versiones aquí a la mano. La pechita. ¿Qué dice la pechita en Apocalipsis 1, 9 y 10? Solo te estoy describiendo el tipo de visión que tuvo Juan. Es importante que lo sepas. A ver. Apocalipsis 1. 9. La pechita. Yo, Juan, hermano y copartícipe con ustedes en la aflicción y en la perseverancia por causa de Jesucristo, me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor. O sea, Él quedó vivo, presenció en vida, pero a través de su Espíritu estuvo ahí la venida del Señor. Y escuché detrás de mí una potente voz, como de trompeta, que decía: Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias. Finalmente, una, una versión muy buena, una columna, difícil de conseguir, pero la mejor, la segunda versión, mejor, la segunda mejor versión católica, porque la primera es la Biblia de Jerusalén. Y luego la nácar columna. Y ahorita ahí tengo la tercera mejor versión. Soy rico en Biblias, hermano. Dice la nácar columna. No es columna. ¿Cómo se pronuncia? Déjate lo, leo bien. Vamos a corregir aquí la dicción. Nácar colunga. Nácar colunga 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 Apocalipsis 1:9 Yo Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesús, hallándome en la isla llamada Patmos por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús, fui arrebatado en el en espíritu el día del Señor. Y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta que decía, lo que vieres, escríbelo en un libro y envíalo a las siete iglesias, a Éfeso y a Esbirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadelfia y a la Odisea. Fíjense hermanos que... Yo sé que hay gente que me va a juzgar, pero bueno, esta es la oportunidad para contarles estas dos experiencias. Hace años, ¿cuántos años serían, mija? Allá cuando estuvimos ministrando en la ciudad de Ciud en Ciudad Morelos, Cuervos. Estamos hablando de 30 años atrás, 25. 20 años más o menos, dice mi esposa. Eh, yo trabajaba de técnico aquí en Mexicali en una empresa y, y vivíamos aquí. Yo estaba, había fallecido el pastor de Ciudad Morelos y estaba yo trabajando con los hermanos de la Iglesia Apostólica Unida del Nombre de Jesucristo. Por supuesto, yo estaba joven, muy enérgico. Yo salía del trabajo. Y como es una hora de ida y otra hora de venida, pues yo me iba al culto, tenía mi culto, y luego me devolví en la noche. Mis hijos eran unos bebés, el, el gamita la Belén todavía no nacía. Hoy había nacido la Belén, mija. Eran bebés. Eh, íbamos y en cuanto se terminaba el servicio, yo les bendiga hermanos, y, y vámonos. Para atrás. Y había una hermana, la, la hermana Moncha, una anciana como de unos, no sé, 70 años, ya estaba viejita, que vivía, digamos, como a un kilómetro de la iglesia, en una, una zona muy, como campestre, ¿no? Son ranchitos ahí. <coughs> y luego me decía, al final de cada servicio, Pastor, ¿cuándo me va a visitar? Oye, oh, hermana Moncha, ella era una de las recién bautizadas. Hermana Moncha, este, no puedo, hermana, porque tengo que ahorita salir a Mexicali porque yo mañana trabajo, entro a las cinco de la mañana. Llegaba yo como a las de no sé, una, dos de la mañana, a Mexicali, ¿verdad? A dormir un rato y a levantarme a las cinco, y así, así vivía yo. Afortunadamente nada más tenía un culto a la semana. O dos, mija. Bueno, el caso de que era. Era, era cansado para mí. Me daba pena no poder visitar a la ancianita. Pero ella tanto insistía, cada domingo me decía lo mismo. Y entonces yo le dije, ese último domingo le dije, hermana Moncha, si usted quiere que yo la visite, ore al Señor. Eso me salió así, de decirle Dios le bendiga y me subí al carro y vámonos porque... El viaje era largo, una hora de camino. Y luego en la noche, no crean que estaba muy seguro el camino, medio solón y un carro viejo. Bueno, eh, no tenía tiempo de visitar a la hermana Moncha. Esa noche llegamos y en el camino yo le venía diciendo a mi esposa, pobrecita la hermana Moncha, este, pero no puedo visitarla, mija, yo no quiero ser malo con ella. Pero bueno, ya le dije que ore al Señor para que nos dé la oportunidad. Entonces, cuando llegamos a la casa, acostamos los niños. Y cuando mi esposa y yo caímos en la cama hacia atrás, nos salimos del cuerpo. El cuerpo, los cuerpos quedaron ahí tendidos. Y yo tomado de la mano de mi esposa, mira, yo no sé si lo vayas a creer, pero. No importa, yo te estoy diciendo lo que yo viví. Tú sabrás si lo crees. No importa si lo crees o no. Te estoy hablando de eso de ir en el espíritu. ¿no? Tomado de la mano de mi esposa, salgo de mi cuerpo, atravieso el techo. De ahí vamos, hermano. A una velocidad. Llegué a Ciudad Morelos, que ya conocía yo la zona del templo, por supuesto. Pero me fui más para allá. Y llegué junto con mi esposa, tomado de la mano, a un lugar y estaba un cerco, un cerco de madera. Y te puedo yo describir todo, la casita, la, el porche. Salió un perro Rottweiler negro y una perra Pitbull. A recibirnos todo esto era en el espíritu yo nunca en la vida había ido en cuerpo ahí la nana moncha nos recibe nos pasa y después llegan dos dos nietas de ella unas muchachas jóvenes digamos de unos no sé 18 20 años un poquito así vestidas, un poquito como mal, pues como provocativas, ¿no? Ellas no eran cristianas. Yo en mi, en, la, en la visión, yo las, yo las miraba porque me las presentó, esas son mis, mis nietas. Uh, las vi claramente, porque cuando uno está en el espíritu, en un lugar, estás mirando todo igual, como es, todo bien, clarito. Y las miraba un poquito así como coquetas en su estilo, ¿no? Después llega un hombre, un hombre de unos 30, 35 años, que era hijo de la Nana Moncha, el papá de las muchachas, y se siente en una silla, platicamos, todo esto en el espíritu, mi esposa estaba ahí conmigo, y recuerdo bien que, yo, que él me dice, mira, yo me llamo así, ahorita ya no me acuerdo del nombre, pero en ese día me lo dio el nombre. Y dice, y tengo, y mi número de suerte es el 7. Yo todo lo compro con el 7. Cuando compro boletos de lotería y, y mi número es el 7. Bueno, y así terminó. Después de eso, nos devolvemos para atrás. Y despertamos en la cama y nos volteamos a ver el uno y al otro. ¿Qué pasó, mija? No, pues miré esto, miré lo otro. Bueno, aquí está mi esposa escuchándome, preciosa. ¿Por qué no me ayudas a, a dar este testimonio? No quieres hablar. Nada más diles que es verdad lo que estoy diciendo, porque van a decir que usted está loco, ¿no? A ver, diles, pues te están oyendo. Sí, algo así. Algo así. <laughs> bueno, mi esposa no quiere, no quiere salir, pero es, es, es una experiencia. Mija, tú sí tuviste la. Eh, cuando fuimos. ¿Sí iba yo contigo o ibas tú sola? No, fuimos los dos. ¿Fuimos los Como dos? Cada uno en su parte. Como cada uno en su parte. ¿Cómo cada uno en su parte? ¿Tú viste otras cosas? Uh -huh. ¿Tú qué viste, mija? Más o menos. Yo vi lo de los muchachos. ¿Viste sí, a las muchachas? Muchacho, y al muchacho también. No. Ah, yo vi al muchacho uh -huh. y tú viste sí. a las pero recibiste algo de ellas, ¿no? Bueno, el caso es que nos sorprendimos porque nos volteamos a ver, oye, mire esto, mire lo otro, mija, ¿dónde? Esto? Pues sí, la casa es así y todo. Caramba, hermano, era la primera vez que nos pasaba esto. Y toda la semana estuvimos como asustados, como porque fue una experiencia real. No le estoy hablando de cuando uno sueña y amanece todo confundido. ¿Será o no será? No, no, no. Ahí estuviste, miraste todo, todo, escuchaste todo. Llegó el domingo y yo toda la semana estuve pensando en la experiencia. Y ahí vamos, en mi carrito viejo para la ciudad, a Ciudad Morelos. Y llegó la nana Moncha y yo le dije, hermana Moncha. Ya le hicimos una visita en espíritu. ¿A poco, pastor? Sí. Yo le voy a decir cómo es su casa. Mire, su casa es así. El cerco es así. Al fondo hay un árbol en un lado. La entradita del porche. Tiene usted un Rottweiler negro. Tiene una perra Pitbull que, por cierto, nos regalaron un cachorrito de esos dos. Y la hermana Moncha con la boca abierta. ¿Pero cómo? Sí, dije, ahí estuvimos. Usted nos recibió. Yo lo recibí. Sí, usted nos recibió. Usted tiene unas nietas. Dos muchachas delgaditas. Mire, son así, son así. Tiene un hijo. Es más, no le voy a decir lo que me dijo su hijo. Pero dijo, ¿pero cómo usted estuvo? ¿Cómo sabe todo eso? No, porque estuvimos el domingo pasado, en la madrugada, estuvimos ahí. Pero era de día cuando la visitamos Pues no entiendo Y a esa vez ya dije No, ahora sí vamos, vamos a su casa Yo quiero ver Y después del servicio fue pues después del servicio fue otro día, mija Bueno, el caso es que ahí vamos Mi esposa y yo a comprobar Todo Hermanos Exactamente como era la casa El el cerco, los perros, todo se repitió. Las muchachas salieron, nos representó y salió el muchacho y él me empezó a platicar. ¿Cómo se llama? Usted es el pastor. Yo le dije, mira, déjame hablar algo. Le dije, yo a ti te conozco. Tú te llamas así y tu número de suerte es así. tú dices que. Y se quedó. Pero ¿cómo usted sabe eso? Pues que tú me lo dijiste. ¿Cuándo se lo dije? No, le dije, tuvimos una experiencia espiritual. Bueno, esa fue la. La primera experiencia de salirme del cuerpo que me ha sucedido dos veces, en, otro, en otra ocasión contaré lo, lo que miré en Tijuana, que es algo ya muy, muy, muy diferente, muy grave, muy serio, ¿no? Pero estar en el espíritu en un lugar es realmente estar ahí. No estás en cuerpo, pero estás en el espíritu. Y no es algo que tú quieras practicar, que me voy a poner ahorita en flor de loto para salirme. Oye, pues si no eres calimán ni tampoco eres brujo. Pero sí, si el Señor te quiere dar la experiencia, pues me llevó en espíritu, ¿no? A que lo llevaron en medio de los huesos secos, lo llevaron al templo. Miró hombres, miró los nombres de ellos y lo que hacían. Mi esposa miró cosas que las muchachas hacían. Que yo lo que miré ahí fue que como que me coqueteaban a mí. Después mi esposa, bueno, ella no quiere que diga, pero tenían mal testimonio, ¿no? Y ella, ella en la visión se dio cuenta del mal testimonio de eso. Porque para eso son las visiones, ¿no? Para, para advertir. Entonces, oh, cómo me hubiera gustado que me hubieran arrebatado al tercer cielo un espíritu, hermano, para hablarle yo del árbol de la vida. Pero no, nomás me, me llevaron ahí a la colonia a conocer a la nana Moncha ya la experiencia de tijuana otro día la contaré lo que quiero que quede claro es que no es lo mismo ir en el espíritu a un lugar por un movimiento profético de dios a soñar un sueño o mirar una pantalla que se habla en los cielos y miras algo o recibir una palabra de dios que también conozco esas experiencias. La única experiencia que no conozco es la de que se te aparezca un ángel, así literal, y que te toque, o que se te aparezca Jesucristo. No, eso no lo he vivido. Pero a quién no le gustaría vivirlo, ¿no? El caso es que Juan queda vivo hasta la segunda venida del Señor, y la visión del Apocalipsis. Tiene que ver con estas últimas dos formas que no todos han vivido. Y que, y que quede claro pues que Juan no soñó, Juan no miró en su mente, tampoco miró con los ojos abiertos, ni tampoco oyó palabra de Jehová que vino a él, sino que estuvo presente en espíritu en el día del Señor. Dios te bendiga y seguimos con el recorrido del Apocalipsis en otra ocasión. Amén. Vamos a ver la salida corta de la Marcha de los Santos.